Salvador y buen pastor, la luz que guía mi caminar. Confiaré en su fidelidad en medio de la oscuridad. Permaneceré, yo no temeré. Yeah.
solo Cristo. Del lodo quien me sacó fue Él, fue Él. Quien mi pecado pagó, nadie, una vez más, el lodo. Del lodo quien me sacó.
muerto solo por la cruz y la sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Cruz es un árbol muerto, había tenido vida, pero fue cortado de raíz y cayó el tronco y se le quitó sus ramas y su gloria y su corteza y quedó solo el tronco de aquel árbol y se formó una cruz de ese árbol seco y ya muerto. Pero a Jesús le plació escoger ese árbol muerto que nos representa a ti y a mí. Y que en ese árbol seco que ya no tenía conexión con la tierra, ya no tenía raíces con la tierra, ya estaba condenado al fuego, vino Jesús y cargó ese árbol. Él ha venido a cargarte a ti, Él ha venido a morir por ti, Él ha venido a empapar ese árbol muerto con su sangre. Esa es la nueva savia que viene de la sangre de Jesús. Ya no viene de la tierra, viene del cielo. Es una sangre por encima de todos los sacrificios, es la sangre del Cordero. Y ese es el mensaje profético. Cuando vemos la cruz, el árbol seco, yo me veo a mí mismo ahí, que Él escogió ese lugar y que yo fui su dolor, yo fui su tormento, yo fui la causa de que Él viniera al mundo y que Él muriera por mí. Me reconozco pecador, me reconozco a mí mismo como alguien que Él escogió. Y tú también, árboles secos que ya no tenemos raíces en este mundo, nuestra estadía es pasajera, nuestra estadía es breve, no tenemos raíces en este mundo. Él apartó este árbol muerto y le dio vida con su sangre, derramó su sangre sobre ese árbol que estaba ya condenado al fuego, le dio vida y vida abundante. Se ha convertido ahora esa cruz en un árbol de vida. Ya no es un árbol de muerte, es un árbol de vida. Y tú y yo somos parte, por decir, somos astillas de ese árbol.
Todos el cuerpo de Cristo pertenecemos a esa cruz, pero ahora Jesús nos pertenece y nosotros le pertenecemos a Él. Aleluya. Y ahorita esta palabra también es que la preciosa sangre de Cristo, según Hebreos en el capítulo 9, versículo 14, dice que mucho más que la sangre de sacrificios de toros, mucho más que cualquier otro tipo de sacrificio, es la sangre de Cristo la que limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Algunos viven con conciencias reprobadas, conciencias que los acusan día y noche, conciencias que te atormentan, experiencias que tuviste en el pasado o que estás luchando con algo, con pensamientos del día de hoy, pensamientos de derrota o de miedo o de ira o de odio o de rencor. Esa conciencia que está ahí, dice, la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de toda obra muerta. Cuando decimos obras muertas, hablamos de muerte, y la muerte es algo que huele feo, algo que no queremos ni siquiera acercarnos. Es algo así que tenemos en la conciencia, cosas que pudieran ofender a Dios y es olor a muerte. Pero Cristo ha dicho que ahora, si tú te acercas, Él lavará tu conciencia de obras muertas, y que ese lavamiento, esa conciencia queda totalmente purificada. Y aquello que era muerte, aquello que era derrota, miedo, aquello que era un recuerdo que atormentaba, se acabó. Se acabó, porque la preciosa sangre viene a emblanquecer, viene a purificar, viene a poner una fragancia en el nombre de Jesús. Pon tus manos sobre tu cabeza si tú estás pasando por algo así, o tienes algo, áreas en tus pensamientos, cosas que viste, cosas que oíste, cosas que hiciste, y esas conciencias te tienen atrapado. La Escritura dice que estas obras están canceladas por la fe en la sangre de Cristo. Declaramos por la fe, decláralo sobre tu vida: mi conciencia está lavada con la sangre de Cristo. Mi conciencia está lavada con la sangre de Jesús, en el nombre de Jesús. En Juan capítulo 8 venían a apedrear a una mujer que se le había encontrado en adulterio, y los que venían a acusarla querían apedrearla, y Jesús dijo: el que esté libre de culpa, tire la primera piedra. Y ese es exactamente lo que estamos hablando ahorita. La culpa, la conciencia nos condena, nos culpa, nos acusa. El diablo la usa para atormentarnos y esclavizarnos. Pero ahora Jesús dice: el que esté libre de culpa, tire la primera piedra. Y no pudieron. Dice, porque acusados por sus propias conciencias, se fueron retirando uno a uno. Y a la mujer la dejaron en paz. Y Jesús le preguntó: mujer, ¿dónde están tus acusadores? Y ella dijo: ninguno me acusa. Dijo: ni yo tampoco. Vete en paz y no peques más. Esa mujer se había acercado a Jesús, el único que podía lavarla con la sangre preciosa que Él iba a derramar en la cruz. Y le dice: vete en paz y no peques más. Esta es la clave: no peques más. No peques más. Ni tampoco yo te acuso. Tu conciencia está ahora lavada. Y el Señor lo está diciendo: no peques más. Si es un pecado, no peques más. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Si es un chisme, si es algo que guardas en contra de una persona, si es un pecado oculto, no peques más. Y vete en paz. Porque la conciencia ha sido lavada con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Dale gracias, que ha lavado tu conciencia con su preciosa sangre, que te ha dado vida donde había muerte, en el nombre de Jesús. Ahora tienes pensamientos pacíficos, pensamientos llenos de amor, llenos de verdad y de luz, llenos de esperanza, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Esto es lo que ha hecho Cristo por nosotros en la cruz. Nos ha lavado por dentro. Nos ha lavado por dentro. Hay algo que ha sucedido esta mañana. Un lavamiento interno, profundo, cuando tú invocaste la sangre de Jesús para que lave tu conciencia de obras muertas. En el nombre de Jesús. Dale gracias, bendícelo, compártelo con alguien cerca de ti y dile: Dios me ha liberado, Dios me ha lavado.
Dios me ha renovado, tengo una mente renovada. Dilo conmigo, tengo una mente renovada por la sangre de Jesús. Tengo una mente renovada. Tengo una mente renovada por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Tengo una mente renovada, una conciencia restaurada por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Aleluya, aleluya. Tengo una mente renovada, una conciencia restaurada por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Aleluya. Soy lavado desde adentro. Soy lavado desde adentro. Y el enemigo no tiene parte conmigo ni suerte. Le pertenezco a Jesús. Le pertenezco a Jesús. Le pertenezco a Jesús. Aleluya. Sacúdenle el sueño al que está al lado. Despéinenlo si pueden. Dios los bendiga.